어떻게 물 먹일까 고민 중이었는데 일석이조의 제안이라 끝났겠죠. 대체 누가 이런 짓을 시킬 거야? 왜? 상상만 해도 웃기지 않아요? 지 여자를 나한테 뺏기고 길길이 날뛰는 구준표에다 지네 엄마한테 돈까지 받아 챙긴 걸 알면. 엄마? 나한테 이런 짓을 시킨 사람이 구준표네 어머니란 말이야? 선배가 협조만 했으면 그 돈 선배한테 반은 주려고 했는데 잘 좀 해보지. 무슨 뜻이야? 선배가 내 프로포즈를 거부하는 순간 게임의 목적은 구준표 하나가 돼버렸거든. 구준표한테 왜 이러는 건데? 왜? 여기 있는 사람들 모두 구준표한테 복수할 이유가 적어도 세네 가지씩 될 텐데 그걸 다 들으려고요? 진실을 말해. 구준표한테 왜 이러는 건지, 구준표가 너한테 어떤 잘못을 한 건지 말하란 말이야. 정확히 말하면 우리 형한테 잘못을 했지. 형? ¿No lo recuerdas? Te hablé de mi bondadoso hermano, a quien cuido desde niño como si fuera su padre. Mírame, Yandy. Véeme bien. ¿No te recuerdo a alguien? Esto no es una escuela. Es el infierno. El chico que intentó saltar. Bingo. Le daré tus saludos a mi hermano. Aunque está fuera de sí, siempre sonríe cuando escucha tu nombre. Tú. Solo pretendía vengarme. Pero cuando me acercaba a ti, mi sen podría ser mía. Así ya nada importaría. ¡Entra, idiota! ¿Yandy? ¿Yandy, estás bien? ¡Que te calles! ¡Yumpio! ¡Yumpio! ¿Yandy? ¿Estás bien? ¿No te han hecho daño? ¿Por qué estás aquí? ¡No debí haber venido! ¿Venía con alguien? No, vino solo. Creo que ha perdido la cabeza. Ahora sí estás muerto. Deja que se vaya. ¿Ahora te quieres comportar como un caballero? Así no funciona. Además, quiero que tu novia sea testigo de la golpiza. ¿Qué vas a recibir? Te aseguro que será todo un espectáculo. ¿Qué esperan? Háganlo. ¿No que muy hombre? ¿Qué pasó? Quiero ver cómo ruegas por su vida. Pídemelo de rodillas. Entonces podrá irse. Thank you.
Ahora dime que dejarás a Yandí. Aún no te escucho. No voy a decirlo. ¿Por? ¿Estás sordo? No quiero morir, pero... si quieres matarme, no puedo evitarlo. Dilo. Dilo ahora. Yandí, ¿cómo estás? Hola, Junpyo. Oye, entrometida, casi haces que me muera del susto. ¿A quién le dices entrometida? ¿Quién fue el tonto que fue? ¿Por qué te dejaste golpear? No me habías dicho que podías hasta con 10. Me soltaste un patético mentiroso. Eres una... descuidada. ¿Tienes aire en la cabeza o qué? ¿Qué? Si ellos te tenían, ¿cómo iba a hacerlo? Prefiero que me rompan las costillas a mí antes de que te pongan un dedo encima de esos rufianes. Aún así, fue tu culpa. Que me golpeara no importa, no tenías por qué haberte metido. Si te lastiman, ¿qué hubiera pasado? Eres demasiado terca. Señora.
¿Qué busca ahora? Por favor, ayúdenos. No sé de qué habla. Es sobre la propuesta que nos hizo. Con la mitad del dinero que nos ofreció, es suficiente. Por favor, salve a nuestra familia. Usted es la única que puede ayudarnos. Decidí venir a pesar de lo avergonzada que estoy por lo que le hice. Pues eso no suena muy convincente. Aún así, las cosas tienen un orden. ¿Un orden? Para cualquier equivocación existe una disculpa. Y después de eso, puede pedir ayuda. Soy una mujer de negocios, así que no puedo hacer negociaciones que no lleven un orden o sean imprecisos. Sí, creo que ya entendí. Me siento muy mal por lo que le hice la última vez. Fui más allá de los límites sin conocer mi lugar. Mis más humildes disculpas. Le pido que me perdone, por favor. Por favor, no haga eso. Por favor, discúlpeme. Cometí un error. Tiene que disculparme, por favor. Perdóneme. Conseguido esa cantidad de dinero. No nos podemos quedar con ese dinero. ¿Por qué? Te digo que lo devuelvas. No, además, no sabes lo que tuve que pasar por él. Y sin él, dime cómo saldremos de la situación en la que nos hemos metido. Yo lo arreglaré. Yo cometí el error. No importa qué tenga que hacer, pero pagaré ese dinero. Yandy, quítaselo, sí. ¿Qué hay de tu deuda? ¿Cómo saldrás? Hay que devolver el dinero. ¡Deja de contradecirme todo o... ¡Obedece! Hace frío. Y olvidaste tu abrigo. Ven. El brazo. Yandy. ¿Qué? ¿A ti realmente te gusta Yumpio? Contéstame. Es que para mí tú eres muy importante.
apartamento. Sé que mi hija está enamorada. Y yo nada más soy una carga. Ay, enamorada. ¿Quién habló de amor? Ay, pa. Chandi. Lo que tú estás sintiendo es amor. Para tu edad. Es un sentimiento maravilloso. Si yo no sé eso, pa, dime cómo es que tú lo sabes. He sido tu padre por 19 años. Te conozco mejor de lo que crees. Señora, la señorita Yandí está aquí. ¿En serio? Acércate. ¿Qué puedo hacer por ti? Vengo a devolverle su dinero. Supe que la situación no está bien en tu casa. ¿No crees que sería mejor dejar el orgullo atrás? No es para nada orgullo. Más bien es una decisión que tomamos juntos. Disculpe tantas molestias. Si no es suficiente dinero, pongan precio. Me doy cuenta que eres... Y le pido que no vuelva a insultar a mi familia en un futuro. Le pido más respeto. ¿Perdona? ¿Me estás diciendo que quieres tener una relación con el heredero de Xinhua? Señora, con todo respeto, eso solo nos concierne a los dos. ¿De acuerdo? Entonces, creo que debo ser honesta contigo. Reconozco que empujé a tu familia hacia una situación económicamente complicada. Pero tú debes reconocer que no eres la mujer más adecuada para mi hijo. Sí. Junpyo y yo somos muy diferentes. Eso lo reconozco. Pero voy a decirle algo. Cuando pasamos tiempo él y yo juntos, esas cosas simplemente desaparecen. Le prometí algo a Junpyo. Le dije que nunca lo abandonaría a causa de usted. Este dinero fue a cambio de que tu madre se arrodillara y me pidiera disculpas. La humillación a la que sometió a su madre será en vano. Para cualquier persona, el orgullo de su familia es muy valioso. ¿No se arrepentirá? No sabía que el orgullo se podía calcular con dinero. Así que, dígame qué valor le pondría al suyo. Tu comportamiento es arrogante. Espero que usted no tenga en mente comprar el de mi familia, señora. Y por supuesto tampoco el mío. Además, usted no puede comprar el orgullo de la gente. Apuesto que eso no lo sabía. Por fortuna, su hijo ya se enteró. Se pondrá peor cuando sepa que su madre me pagó para hacerlo. Ya
¿Quién llamó al número de emergencias? Vine a apagar el fuego. ¿Podemos partir entonces? ¿A dónde? Romántica, ¿no es así, Casanova? No es propuesta. Ella siempre está metida en problemas. Por eso le voy a regalar la cadena. Pero si Yandy no es una mascota. Considerando su carácter, me preocupa tu seguridad. A Yandy no le agradará la idea. Aún con collar, ella no va a dejar de salirse con la suya. Lo más probable es que te dé una patada. La especialidad de Yandy es la patada con giro. No quiero perdérmela por nada. Es que, ¿por qué en todo les provoca gracia, eh? Ya, dame mi cadena. ¿Y mi pago? Iba a voltear, pero ya te la sabes. En lugar de eso, ¿podrías hacerme un favor? Oye, Gillo, ¿por qué me llamas y me dejas esperándote en el frío? ¿Yumpio? ¿Eres tú? Hace frío, púntelo. Anda, mete las manos en los bolsillos. Hazlo. Hay algo aquí. ¿Qué es esto? Es una cadena. ¿No lo sabes? De eso ya me di cuenta. Sé que tienes gustos extraños, pero esto es muy femenino para ti. No seas tonta.
Es tuya. ¿Eh? Dije tuya. Solo hay una en todo el mundo, Yandy. Así que si la pierdes, ahora sí te mato. ¿Solo hay una? Claro. Es muy bonito. Y es el único que hay en este mundo. ¿No te parece romántico? ¿Romántico o no? Solo hace que me sienta mucho más presionada. Todo el tiempo estoy preocupada por no perderla. Bueno, es una preocupación romántica. ¿Qué? Mira, si alguien me hiciera un regalo único, especialmente para mí, aunque fuera un pedazo de vidrio o cualquier baratija, me volvería loca. No. ¿Qué te... Vamos. ¿A dónde? ¿Cómo que a dónde? Vamos a esquiar. Ven. Deprisa. Oh, my God. ¿Qué acabamos de escuchar? No hay una cadena igual en todo el mundo. Y Junpyo fue quien se lo regaló. ¡Odio! ¡Simplemente no es justo! Chicas, ¿creen que Yandy se merece esa clase de presente? ¿Ani? Permitir que siga este circo. ¡No! Muy bien. ¿Están listas? Ya verás, Yandy. Morirás. ¡Ay! ¡Au! ¡Mi estómago! Cariño, no lo sé. Yo me encargaré de todo. Así que no digas nada, ¿está bien? Ni tú ni yo somos lo más importante ahora. ¿Me estás hablando de que quieres abandonar al grupo? Piensa en lo que tu padre hizo. Junpyo.
¡Yumpio! Señora. La situación es muy seria. Yumpio. Busque inmediatamente a Yumpio. Es momento de abandonar el país. Prueba este. Yandy, ¿dónde está tu cadena? Mi cadena está... ¿En dónde? ¿Y mi cadena? ¿Cómo supieron? Yumpio, por casualidad no le regalaste una cadena a Yandy. Hice una pregunta. Una luna dentro de una estrella. ¿Cómo se enteraron? Pregúntale a Yandy si es que la conserva aún. ¿Qué? Creo que ella la dejó caer mientras esquiaba en la montaña. ¿Cómo pudo perder algo tan valioso? ¿Por qué es tan descuidada con tu corazón? Cuenza, ella no tiene... ¡Ah! Esta bendición es mía. Es lo mismo. Cada vez que te siento cerca de mí, pisas mis sentimientos como si no te importaran. ¿Aún no soy digno de ti? Ay, Yumpio, te digo la verdad. No malentiendas las cosas. Esto no es lo que... Tu comportamiento hace que pierda la paciencia. Thank you.
fuertes nevadas afectaron la zona montañosa. Las carreteras y caminos han sido cerrados por su seguridad. Malas noticias. Gaúl, ¿ahora qué pasa? Yandy se fue. Se fue a las pistas. Iré a buscar la cadena. Regreso más tarde. ¿Por qué? Yumpian, ¿dónde está? ¿Me permites? ¿Algo malo ocurrió? ¿Pero qué? Debo ir al baño. Vine a buscar tu corazón. No lo
Y a propósito de lo... ¡Qué tonta! ¿Quién te dijo que hicieras eso? ¿Puedes levantarte? Oye, Yandy, escúchame bien. Por favor, no te duermas. Yandy. El presidente del grupo Xinhua se encuentra en su lecho de muerte. Tras una acusación y un proceso inminente, el presidente del grupo Xinhua, Bong Yonggun, que se encontraba de visita en China, ha caído enfermo durante su estancia. De acuerdo a una fuente fidedigna, el presidente se desmayó en medio de una conferencia y fue trasladado inmediatamente a un hospital en Beijing. ¿Qué pasa? ¿Yiyo? Ven, sube. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Una emergencia. ¿Qué? Si quieres ver a Yumpio, apresúrate. ¿Qué pasó? Ya está todo listo. Señora. El papá de Yumpio sufrió un infarto. ¿Qué? El avión saldrá en media hora.